y quien también reunió a sus trabajadores y colaboradores para iniciar el tiempo litúrgico de Cuaresma es Obras Misionales Pontificias del Perú. Tenemos la nota. Con un solo corazón, Obras Misionales Pontificias del Perú organizó una jornada por Cuaresma con todos sus trabajadores. Franklin Reyes, responsable de esta actividad, manifestó que es necesario renovar el corazón de esta familia para que la palabra de Dios llegue a buen puerto. Nos hace iniciar una cuaresma confiados en Cristo Jesús. Él es el que nos anima todos los días a vivir la fe irradiando la fe. ¿Y qué mejor contexto cuando lo misionero, lo evangelizador, se hace fecundo en nuestra vida y se puede transmitir a otro? Cantos, oraciones y alabanzas se pusieron de manifiesto por parte de estos propagadores de la fe. Gladys Laureano, tesorera de la institución, expresó que la cuaresma es un tiempo de crecimiento espiritual para ser mejores cristianos. A pesar de nuestras dificultades, de nuestros errores, nuestros pecados, el Señor siempre está atento, esperando a que nosotros acudamos a Él. Él nos ama como somos, nos acepta y también nos da oportunidades. La jornada por el inicio de la cuaresma se desarrolló en la Capilla de Obras Misionales Pontificias del Perú en Lince. El evento culminó con una misa celebrada por el padre Víctor Libori, director de esta institución católica, quien impuso las cenizas en la frente de sus trabajadores.